No, no hay temor al Instituto Electoral de Quintana Roo. El Partido Verde continúa con la entrega de cajas con productos básicos. Sinton Nisson, a pesar de que se encuentra prohibido la entrega de despensas o apoyos sociales durante el periodo de campañas electorales. Y mucho menos realizar dichas acciones a nombre de algún contendiente a cargo público. La práctica la realizan abiertamente los operadores de campaña de Mara Lezama y Laura Fernández, coaccionando el voto para la reelección de una y para un puesto federal a la otra. Las gráficas que circulan en las redes sociales son más que evidentes. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.